Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es jueves 25 de julio del año 2019. Es el momento donde nosotros, como cada jueves, pues recibimos a Ramón Antigua y tenemos la oportunidad de hablar de política a otro nivel. Así que saludamos y le damos la bienvenida a nuestro compañero Ramón Antigua. Saludos, Antigua. Hola, jóvenes, doctor. ¿Cuánto, jóvenes ¿cuánto tiempo? Hoy es la participación oficial de Antigua aquí en este espacio, porque el pasado martes. La otra era un préstamo que nos hizo Alberto, que es el dueño de la sesión. Correctamente, que nos permitió que ampliáramos un poquito más. Y como Alberto estaba de cumpleaños ese día. Cumpleaños, Alberto. Estaba en regocijo. Saludos para Alberto Vázquez. Antigua, nosotros pues seguimos nosotros pues hablando de política, porque hasta que... Digo, aquí no termina nunca la política. Sí, cuando en debajo del agua. No somos un país... amante de la, ¿cómo era que decían? Que la mezcla entre política y pelota. Sí, no, eso nosotros la somos pelótica, algo política, así. La sí, pelótica, la exactamente, pelótica. Exactamente, una mezcla de política y pelota. Antes, yo quiero recordarle que tanto Sergio Romero, Antigua, y nosotros, pues lucimos así siempre bien planchado, y gracias a que llevamos nuestra ropa aquí a la lavandería Duarte, de la calle La Cruz, casi esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís, y en Las Guaranas y en Villa Tapia. Así que si usted quiere lucir así como lucimos nosotros, bien planchado y bien apuesto, pues les invito a que traiga su ropa aquí a la lavandería Duarte, en San Francisco de Macorís, Las Guaranas y Villa Tapia. Antigua, vamos a entrar nosotros en materia de inmediato. Y yo al principio del programa hablaba de, me gustaría, o nos gustaría que usted tocáramos estos dos temitas. Por ejemplo, yo quisiera que habláramos un poco de lo que es, en principio, el cinismo político. ¿Y por qué nos surge a nosotros la idea de tocar este tema? Y es cómo veía yo, cómo veíamos nosotros, minutos después del presidente de la República emitir su alocución el pasado lunes, cómo inmediatamente compañeros de él, pero que le adversaban o que le adversaron en lo interno del partido durante todo este tiempo, producto de la ese proyecto de ley que nunca llegó y que nunca ha llegado al Congreso Nacional, con el objetivo de habilitarlo como candidato. Y eso ha ganado una serie de sus compañeros que le hayan estado adversando. Pero inmediatamente concluye el discurso, y ya mucho la lectura que le dieron fue que no se va a reelegir. Entonces comenzaron a alabar al presidente, la calidad de estadista, que no puede tirar por la borda esa gran labor durante estos 8 años que ha realizado el presidente. O sea, eso yo lo veo, la lectura que lo veo como cinismo en materia política. A eso anéchale, pégale, de la otra parte. En el caso del grupo de Danilo, una reunión al día siguiente con los otros candidatos, con los 6 candidatos del Partido de Liberación Dominicana, precandidatos, en procura de buscar entre esos 6 la sangre nueva. O sea, el discurso de rompimiento, y al otro día una reunión de unidad para presentar un frente. Después se declara ayer que es un frente contra Leonel, y cinco de los 6 firman una especie de acuerdo verbal de que van a unirse para uno de ellos competir con Leonel Fernández. También se extiende el cinismo a la otra acera. Pero yo antes de comenzar a tocar... Pero lo que me sorprende es que esa expresión de cinismo que yo percibí fue minutos después precisamente de quienes las adversaban hasta ese momento, claro, al interno del PLD. No, saliendo de Funglodes, recuerden, y terminando el discurso del presidente, los leonelistas comenzaron a hablar a la unidad, y algunos de ellos diciendo que sabían que el presidente de la República era... Hay uno de ellos que dijo que era un patriota. Claro, no, pero Merán dijo después que las heridas se habían curado ahí mismo. Sí, se habían curado ahí mismo. Maldonado dijo... Los gases lacrimógenos todavía lo tenía Merán. Pero tú sabes que eso fue mentira. Maldonado, que fue el presidente de la Cámara de Diputados hasta agosto del año pasado, del Grupo Leonel, y uno de los principales contrarios a Danilo en este proyecto a favor de Leonel, dijo, saliendo de Funglode y terminando el discurso del presidente, que ya
lo que había era que trabajar y que el partido a partir de ahí se unifica, se unificaba en pleno. Porque lo único que lo dividía era la reforma constitucional. Ese término. Sí, sí. Entonces, yo digo, y permítame salir unos segundos, y es para advertir y para ver la diferencia entre cualquier país, incluyendo Haití y República Dominicana. Un tuit, una conversación privada que se filtró del presidente de la República y algunos de sus funcionarios en el gobierno de Puerto Rico, generó la destitución, la renuncia del presidente, del gobernador de Puerto Rico. Eso... La renuncia. ¿Tú sabes por qué la diferencia? ¿Y por qué somos diferentes, inclusive hasta Haití, en organización, en desorden, organización organizada? Porque en cualquier otro país del mundo, inclusive Haití, estoy referenciando a Haití como el desorden ya, mayúsculo, a su máxima expresión, existen las leyes. Aquí existe el dinero, el mercado. Oye, un tuit donde él está hablando mal de su propio funcionario, burlándose, haciendo bullying, como dicen los gringos, de su propio funcionario, no era de la oposición. Se unificó la oposición. Y oye, y en torno a un carajo a la vela también, como sucede siempre. No es que estamos hablando de un líder, de que aquí, que Abinader y eso que es, Hipólito. Eso es Bad Bunny. Porque aquí es que no queremos a Danilo, pero queremos a Leonel, a Hipólito, a Miguel y al otro, a Abinader. Allá no, allá dijeron no queremos a nadie que se pare. Que un carajo a la vela salió y unificó al país. Y anoche renunció Rosselló de la presidencia o la gobernación de una Magdalena. Marcha Verde, oposición. Si aquello se dio y esto no se ha dado, es porque en aquello no había dinero y en esto hay paga. Entonces, volviendo aquí al caso de aquí, lo que se da es, de ese cinismo, que es lo que hacen todos. Recuérdate que aquí no se está luchando porque haya alguien que resuelva los problemas del país. Por eso a ningún candidato, precandidato, se le está pidiendo propuesta. Por eso tú encuentras aquí cosas que aspiran al regidor en el municipio, que aspiran a diputado, que tú dices, pero... Digo, hagamos un stop ahí, por favor. Pero a los Foque dijo que a él hay que meterlo ahí. Precandidato, sí. Precandidato a la presidencia. Sí. Porque él aspiraba a la diputación. Algo que me sorprendió de a los Foque es... que él se detuvo a ver la locución del presidente. Claro, y dijo, pero Dios mío. De ver esa locución, analizó y dijo... Reflexión. Reflexionó. Pero yo puedo. Desistió de la... tiene la intención de desistir de la candidatura a diputado. Para sopesar la posibilidad de aspirar a la presidencia. Claro. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Eso es una vergüenza, ser presidente, lejos de ser un presidente, un prestigio. Y ahora tiene mucho mayor intención cuando ve que Bad Bunny y Ricky Martin participaron en Puerto Rico, ¿no? Pero esta es mi oportunidad. Entonces, Artigua, usted mencionó que la reunión de los 6 precandidatos y que 5 firmaron. ¿Cuál fue el que no firmó? Yo me imagino que era porque no estaban los 6 tampoco. Ah, pues usted estaba de los 6 y 5 firmaron. Yo sí, dije, okay. Estaba... porque lo último es, señores. Estaba Moca, capital. Para que ustedes vean el valor del dinero y la degradación en la que ha caído la política dominicana. Temístocles Montaje, miembro del Comité Político Nacional, del PLD. Sí. Fue presidente de Funglode. Uh-huh. Funcionario los 12 años de Leonel y los 4 de Danilo. 1-1. Y segura. Con poder de decisión, ¿no? Pero oye, con poder y segura. De decisión. Quiere decir que él tiene 12 años, que fue lo que consiguió, lo poco que ha conseguido en su desprendimiento y servicio al país, pero fue en el gobierno de Leonel. Y Temístocles, ahora, después del discurso, plantea la realización de ese frente de todos los precandidatos para impedir que Leonel Fernández llegue al poder. Dicho así mismo por Temístocles Montaje. Si hay un expediente y yo lo saco a usted del expediente, ¿quién soy yo para usted? No tengo más nada que decir. Ok. Entonces, mira cómo. Ve cuál es la diferencia entre este país. Sí, exacto. Sí. Gratitud, sí, sentido de gratitud, que no tenemos mucho los dominicanos. Sí. Y que Temo lo ha puesto de manifiesto. Sí, lo ha puesto de manifiesto. Como de desprendimiento del presidente de la República, que pidiéndolo el país y a Leonel también, 2.200.000 firmas pidiéndolo. Reclamándolo, proclamándolo, necesitándolo, pidiéndolo, repito, ambos han sido tan dominicanos que han desistido de esa aspiración. Sí, sí, sí.
del pueblo, no de ellos, del pueblo. Y tú te encuentras con un PRM que sale su presidente en la misma noche o al otro día, el precandidato del PRM, diciendo que el país se arregló, que se terminó la tensión porque Danilo dijo que no iba. Sí. Pero tú eres PLDista o PRMista. ¿Tú aspiras a sustituir a Danilo o a hacer la continuación de Danilo? Porque a ti no te importa lo que Danilo diga o lo que Leonel haga o deje de hacer. Si es verdad que tú quieres presentar un proyecto de reforma al país, de cambio al país. Lo único bueno es que ya es tiempo de que ellos se pongan a trabajar. Esa es la única acción. Sí. Pero oye la otra. El grupo de Quique Antún tiene 7 años contrario al grupo de Leonel, enquistado, tipo sangrijuela, en el PRM, PRD-PRM, Quique Antún. Ayer declaran en una rueda de prensa para decir que está de acuerdo con la rehabilitación de Danilo Medina. No, pero ellos fueron que y la reforma. Pero que ellos fueron que comenta. Es que son ellos que van a llevar que ese encuentro estaba previsto para hacerlo antes. Sí. Para hacerlo antes. Entonces, la premura del discurso de Danilo Medina, pues, tiró por la borda esa acción que ellos tenían previsto realizar. Mira, antes de agosto. Pero que Danilo pudo haber esperado que ellos lo dijeran antes. Pero también. Es lo que es ahora el cinismo. Ahora queda mejor. Recuerda el cinismo con el que tú inicias la sección con la pregunta. Fue a las 8 de la noche, a las 9 de la noche el discurso. Pero habían pasado 12 horas, 15 horas antes. ¿Por qué no se reunieron y dijeron eso? Ay, sí, es antiguo. ¿Qué pasa, antiguo? No. ¿Y cómo usted pretende que si el presidente va a hablar a las 8, salgan los reformistas? Le convenía. La estrategia del gobierno del presidente le convenía. Porque además de que él dijo que los empresarios, el Comité Central, el Comité PLD de Político, la sociedad civil, le había pedido que se reeligiera, él pudo haber dicho, y el Partido Reformista, bajo la dirección de Quique Antún, también nos pidieron. Mire, yo me atrevo a decir, Antigua, que si eso hubiese ocurrido 10 de la mañana, esa rueda de prensa que usted dice que pudo haber sido antes. Danilo no habla. No, él habla, pero adiós, convoca a Leonel, a todos sus seguidores, y el mismo amigo suyo, Luis Abinader, que se unió, ¿verdad? Quiso sacarle beneficio a esa protesta. Tuvieran todavía en el Congreso esperando. Sí. Porque era confirmar que iba Danilo Medina, que se iba a reelegir. Si esa rueda de prensa era la mañana. Declaraciones reformistas ahora, si eres un fin. Yo entiendo. Es lo que dijo, de aquí a agosto hay una reforma. Yo entiendo que ese fue el momento justo de ellos esa rueda. Mira, de aquí a agosto hay una reforma y no la van a proponer ni el PRD, ni el PRM, ni nada. Es reformista. Le dije a ustedes siempre que habrá reforma, sí. no habrá reelección. No es Danilo que a las 9 de la noche, 9, 10 de la noche, confirmó lo que yo decía, sin yo haber visto nunca a Danilo Medina. Mire, yo no tengo el privilegio de decir que tengo fuente confiable. No, es que yo sea pesimista ni que en ningún momento he dudado del análisis que ha hecho Antigua en este espacio. Hasta ahora todo se ha ido dando sistemáticamente. Tal cual. Todavía yo quiero esperar algo. ¿De que de la reelección? Que desaparezcan las posibilidades de que eso se pueda materializar. Ahora, Antigua, nosotros vamos a una breve pausa y al regreso, ya finalmente la participación de Antigua en este segmento, nos vas a decir por quién entiende Antigua que pudiera decidirse el presidente Medina para que sea el precandidato en las primarias que ya están aquí del Partido de la Liberación Dominicana. No le cambie, que en breve regresamos. Bien, seguimos en este contacto diario aquí con la participación, como cada jueves, de Ramón Antigua. Antigua, y dejamos nosotros, así como dijimos al principio, una pregunta en el aire. De estas figuras al interno del PLD, y que para nadie es un secreto que se han inclinado su intención a favor del presidente Danilo Medina, y que ahora Danilo tiene la facultad para elegir uno de ellos, inclinarse por uno de ellos. ¿Cuál entiende Antigua que va a ser esa figura por la que el presidente Medina, yo quiero que le diga nombre, sino que la característica. Se pudiera inclinar. No, porque el nombre no importa. Si él define la característica, se presume, ¿verdad? Díganos, señor Antigua.
Mira, yo había dicho hace tiempo, mi candidato para Danilo Medina, por un tema de intereses. Porque aquí lo que se juega es la libertad y la seguridad. Aquí no hay dique pro país ni nada de esa burrindada. Aquí es quién me garantiza que yo pueda seguir en mi casa y caminar por las calles. ¿Quién no me garantiza de que yo deje de ir a otro sitio donde nada más hay cuatro paredes? Que en vez de estar dando brinquitos, que aunque son, dando brinquitos, pero huyendo. Aunque sea lo que sea, tienen el privilegio también de unas llamadas cárceles modelo. Y ya no son presos, son internos. Exacto. O sea, si estamos en el argot turístico, van a un resort penitenciario. Sí, exactamente. Porque van, en vez de preso, van como clientes ese resort penitenciario. Una senadora gubernamental. Aquí lo que está en juego es eso. Una senadora gubernamental dijo que si Danilo no ganaba, íbamos a ir preso todos. Sí. Eso lo dijo en el Senado, lo dijeron así. Entonces, de los seis candidatos que hay dentro del PLD, yo entendí hace tiempo, quizá un año, tengo que decirlo, porque si yo no lo digo, ¿quién lo va a decir por mí? Yo entendía que era Gonzalo Catice y lo veía como el prototipo del representante. Entendía. Entendía. Sí, hace un año. Porque es el tipo, es empresario, y entonces eso se le aplica ahora, representante del empresariado dominicano, es miembro del comité político, que la mayoría de los precandidatos, Domínguez Brito es muy, muy, muy bueno, muy santo, no es seguridad para Danilo y su grupo, sobre todo para el grupo de Danilo. Pero no es miembro del comité político. Danilo es presidente del comité político, de Leonel ha sido presidente del comité político. Entonces, de los precandidatos, con excepción de Reinaldo, que no le interesa pasar de senador porque es más cómodo, se pica igual o más y las responsabilidades son menores. Radamés Segura, el pobre, miembro del comité político, pero no hay grandes posibilidades. ¿Quién más del comité político? Yo creo que nomás son esos dos. Ah, bueno, Temito Clemontá lo que es contrario a Leonel. Él no tiene otro objetivo, eso es como los vinchos, que lo que son es contrario a Danilo, contrario a todo lo que no sea Leonel. Entonces, el que yo entiendo, no porque sea bueno, porque recuerden, cuando yo le decía y le digo a ustedes que Danilo Medina pudiera estar y estar trabajando. No es el idóneo, pero el conveniente. Exacto, Danilo Medina pudiera estar trabajando para sacar, lograr que salga de precandidato a la presidencia en el PRM, Hipólito Mejía. No lo digo porque sea bueno, porque sea capaz, porque sea una impronta, porque tenga un presidente de un precedente. No, no, no. Es porque es la vía más fácil para garantizarle al grupo de Danilo seguridad, válida redundancia, libertad. En estos tiempos, señores, recuerden que la geopolítica manda ahora mismo presidente preso, presidente preso, presidente preso. Acabamos de tener en Puerto Rico la renuncia de un presidente, señores, sí. de un gobernador que es la figura del presidente aquí. Entonces, Gonzalo Castillo es empresario, representa a los empresarios, es miembro del comité político, es el funcionario con mayor impronta, el funcionario que más ha brillado en el gobierno de Leonel. ¿Es el de mayor valoración? Es el de mayor valoración a lo que ha hecho el gobierno. Es el único funcionario, ministro, que maneja las Fuerzas Armadas. Y el único que tira talvia. Que maneja las Fuerzas Armadas. Y si no, búsquense la gran cantidad de guardias que hay en la cosa vial. Podría ser el que en una campaña electoral podría salir a recorrer el país y podría... Y no es desconocido. Como corresponsable. Y podrá decir, en ese proceso, va a decir... Yo hice, porque ya no va a decir que Danilo me puso a hacer. Bien. A partir de que sea el precandidato. Entonces, pero recuerden también que tiene una situación de menciones, de ruido respecto al caso de Odebrecht. Y recuérdense que aquí lo que va a decidir quién gane, quién no gane, es quien demuestre, como en el 4%, que es capaz de atacar o judicializar de verdad el proceso de Odebrecht. Pero antes de terminar, yo quiero puntualizar esto, Víctor, el doctor y los demás amigos televidentes. Leonel, pienso yo, está pagando en estos días, en estos tiempos, su haber dejado de ser bochista para ser vinchista.
le está saliendo caro, le va a salir caro. Cambió de ideología. Sí. Hay amigos que yo no quiero que me defiendan. ¿Eso dije yo ayer? Los candidatos del PLD se unen contra Leonel a partir del discurso. Gonzalo Castillo valora ser candidato, surge, porque Gonzalo Castillo a partir del martes. Sí, del martes. Es el martes a las 9, a las 8 de la mañana. Y todavía él dice que es el lunes. Se ve al espejo. ¿Qué él va a decir? No, que se ve al espejo y se ve con la ñoña. El discurso fortaleció al grupo de Danilo. Grupo de Quique Antún, del PRM. Ay, el grupo de Quique encargado apoya, de el PRM, apoya el PRM y se une a Danilo y plantea la reforma constitucional. Eso es lo que va a Oye, la Liga Municipal Dominicana, con todos los síndicos, plantea la reforma. Sí, para habilitar al presidente. El grupo del Partido Reformista, contrario a Danilo en los 7 años que van, que es el de Quique, dice que va a someter el proyecto de ley reformar la constitución. Sí. Danilo no apoyará el caso. Aquí viene. ¿Tú sabes por qué eso? Porque el presidente de la Cámara de Diputados a partir de agosto será Máximo Castro Silverio del Partido Reformista. Oye, oye la sinceridad. Se van a echar a un lado el compromiso que se hizo. Que es de Santiago, que es un compromiso. ¿Qué es el compromiso? De Juan Dolio. Y eso no va a crear otro problema dentro de la misma Cámara. Pero ya los problemas no importan de Leonel y Danilo. A Danilo no le importa eso, ni a Leonel tampoco. Ya lo de ellos es, recuerdo, yo dije el jueves pasado. Tambores de guerra. Sí, hombre. Esos tambores de guerra fueron encantados. Importa porque eso va a crear, va a seguir creando la fricción en la Cámara. Es que ya esto no es un problema de si el partido gana o no gana. Es de si quién me permite a mí andar, como dijo el presidente. Él fue puntual, dijo, yo lo único que quiero andar pues, como un ciudadano cualquiera. Sí, caminar por la calle que me reconozca. Es que con Leonel no va a poder andar en la calle. No va a estar cualquiera. ¿Qué es lo que brinquito? Es que él va a estar en una cárcel, por Dios. Bueno, señores, ya Antigua fue claro. Hace un año que lo dijo y él lo ratifica. Hay un libro de Mario Emilio Pérez que se llama Brincando por la Vida. Él lo dijo hace un año y ahora lo confirma, que él entiende que la figura, el candidato o el precandidato por el que se pudiese decir Danilo Medina, por lo expresado por Antigua, es Gonzalo Castillo. Vamos a ver entonces. No, si se decide por la precandidatura, entonces es el candidato Danilo. Sí, no, es el candidato. Sí. Es el que le ofrece. Pero es el que mayor seguridad y garantía le da a Danilo, la continuidad. Eso es que Antigua, un papelito lo mandó Gonzalo Castillo, Antigua, y Antigua tiene, lo dice con esa certeza. Lo que me hubiera gustado era que cuando yo le decía el año pasado que él era el que tenía el perfil para representar a Danilo, alguien se lo hubiera llevado y se lo hubiera dicho para que me hubiera mandado a buscar. Ven, que tú eres de lo mío. Para mí hay una calle en Castillo que ella, que él quiere que se la arregle. Gonzalo Castillo fue el que vino a aquí donde estamos nosotros en una rueda de prensa y le habló mentira a la... ¿No se acuerdan? Sí, pero eso era en su condición de ministro de Obra Pública. Okay. Ministro, en su condición de presidente. Tú verás ministro, que va. Ministro mediador con el Falpo. Con esa última información, nosotros llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. Agradecerle a Antigua, como siempre, que cada jueves comparte con nosotros. La huelga se ha chupado, Dios. Y nos da la oportunidad de nosotros hablar de política a otro nivel. Invitarle a que no se pierda la retransmisión de este espacio de 7:30 a 9 de la noche por el canal 14 de este grupo Telenor. Agradecer al equipo técnico, José Paulino, a Melvin, allí en el máster, Mr. Edward, y a nuestro encargado de redes sociales, José Eduardo. Mañana nos reencontraremos de nuevo en otro contacto diario cargado, como siempre, de muchas cosas interesantes, como lo tenemos acostumbrado. Feliz resto del día.